Wilson Barreta es un ex policía que perdió la vista en un atentado de las FARC. Nacido en Florencia, Colombia, ingresó a la Policía Nacional en 2003. A los 16 años de edad, un año después, mientras regresaba de un operativo en Puerto Rico, Meta, las FARC detonaron una casa bomba cerca de su patrulla. Desperté a los 5 días aquí en Bogotá. Cuando desperté, pues reaccioné. No abrí mis ojos, no miraba nada, perdí mi visión el 100%. Cuando mi mamá me comentó que estaba a mi lado, me dijo que estaba en el hospital, que ha sufrido un atentado por la FARC, por el Frente 49 de la Teófilo Forero, en el departamento del Caquetá. Ya me comentó también que han muerto mis compañeros, 10 compañeros que han muerto en el atentado, murieron 2 civiles que ya hemos detenido. Hoy es un jurista en derecho laboral y pertenece a la Fraternidad de Policías Discapacitados. Y perdonar no es simplemente decir perdono ya, sino sacarlo desde el fondo de mi corazón y decir: no tengo nada contra usted, como algún día lo hice cuando me encontré con mi victimario directamente, que fue el que le hizo el atentado a mi grupo, en el que yo me encontraba. Y él era el comandante del grupo, el que me hizo el atentado a mí, de la Teófilo Forero, Frente 49. Hoy es mi compañero, mi amigo, sale conmigo, nos tomamos algo, almorzamos. Entonces, yo creo que eso es más que un ejemplo de decir, si hay posibilidad de llegar a la paz, si hay posibilidad de perdonar, y es lo más claro que sea en mi caso. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.